El texto que les he traído para leer está precedido por un epígrafe que pertenece al libro del profeta Habacuc. Ese texto, tomado de la misma Sagrada Escritura, le va a servir a Santo Tomás para desarrollar su proemio. Es decir, el proemio de Santo Tomás va a ser el desarrollo de ese versículo de Habacuc. Con lo cual ustedes ven que Santo Tomás comenta la Escritura con la misma Escritura. Y aquí es donde uno puede apreciar eso que decíamos antes de la matriz benedictina, de la lección divina, ¿no? Ese desmenuzamiento de la Sagrada Escritura. Y no solo desmenuzamiento, sino también esa conexión permanente que hace Santo Tomás de los distintos libros de la Escritura. Tal vez no tengamos tiempo ni ganas de leer todo, pero podríamos leer algunas partes, ¿eh?, para que se vea de qué manera se da en Santo Tomás este comentario de la Escritura, que es la Escritura con la Escritura. Bueno, comentario al libro del profeta Isaías, prólogo. Escribe la visión y exponla sobre unas tablas, para que quien leyere lo haga de corrido, porque es todavía una visión lejana y aparecerá en el final. De estas palabras, tres cosas pueden deducirse acerca del libro del profeta Isaías que tenemos entre manos, a saber, el autor, el modo y la materia. Fíjense que notable, ¿no? Santo Tomás ahora en el prólogo va a establecer cuál es el autor del libro, quién es el autor del libro, de qué modo se escribe el libro y de qué trata el libro. Y dice, ¿de dónde vamos a sacar esto? Por ahí no se puede. El texto de Habacuc le va a servir a Tomás de guía para dilucidar estos tres elementos exegéticos: autor, modo y materia. La Escritura se comenta con la Escritura, lección divina. Seguimos. Respecto del autor, a su vez, se han de establecer tres cosas: el autor mismo, el ministro del autor y el oficio del ministro o su don. También fíjense de paso el orden, ¿no? A veces a Santo Tomás en los comentarios hay que leerlo con un papel al lado y eso es todo sinóptico. Divide, divide, subdivide, ¿no? Pero no hay nada mejor que conocer a un autor que leyéndolo, así que hagamos este esfuerzo de lectura. Primero va a tratar del autor. Con respecto al autor, va a establecer tres cosas: quién es el autor, quién es el ministro y cuál es el oficio del autor. Seguimos. El autor se muestra en la orden que es dada al que habla, y es por eso que antes dice Habacuc capítulo 2, versículo 2, me respondió el Señor y dijo, escribe la visión, etc. En efecto, el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. También más abajo, Isaías, ¿no? Ahora, el Señor me envió, y en Pedro, pues ninguna profecía ha venido por voluntad humana, etc. El Espíritu, en efecto, habla los misterios como se dice en Corintios. Bueno, fíjense una cosa, en este pequeño párrafo, fíjense la tremenda conexión en los libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Notable, porque dice, ¿quién es el autor? Bueno, apela al texto del epígrafe, ¿no? Tomándolo desde su inicio. Dice, me respondió el Señor y dijo, escribe la visión. Entonces, ¿quién es el autor del libro de la Sagrada Escritura y de este libro de Isaías? Por lo tanto, el Espíritu Santo. Y esto se confirma porque también más abajo, en el libro, en el capítulo 48, versículo 15 del mismo Isaías, se dice, ahora el Señor me envió. Pero también cita la carta de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, ninguna profecía vino por voluntad humana. Y después termina, remata con Corintios, en efecto, lo mismo. Los misterios hablan, Dios habla, el Espíritu habla de los misterios. Fíjense entonces cómo en un párrafo de apenas unas pocas líneas, Tomás conecta Nuevo Testamento, Viejo Testamento, para establecer que el autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo necesita un ministro para escribir. Y ahora viene lo que sigue. El ministro se muestra en el acto del que escribe, pues dice, escribe. La lengua del profeta fue órgano del Espíritu Santo, como dice el Salmo 44, versículo 2. Fíjense la referencia al epígrafe, ¿no? Escribe.
si el Espíritu Santo, que es el autor, le dice, escribe, evidentemente hay un ministro. ¿Qué es un ministro? Un ministro es alguien que cumple orden de otro. Y dice, la lengua del profeta es solo el Espíritu Santo, como dice el Salmo 44. Mi lengua es como ágil pluma de escriba. Fíjense la permanente conexión de los textos. Salta de Isaías, de Habacuc al Salmo, del Salmo al Nuevo Testamento. ¿Lo ven? Seguimos. Mi lengua es como ágil pluma de escribano. Eso dice el Salmo 44, versículo 2. Y en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero, ¿quién es Apolo? ¿Quién Pablo? Ministros suyos a quienes creísteis. Otro párrafo también muy chico y muy medular, ¿no? Y finalmente habla del oficio, ¿no? El oficio del ministro se muestra en el privilegio de la visión. Dice, en efecto, la visión. Pues el que hoy es llamado profeta, antiguamente se llamaba vidente, como se dice en Samuel, el libro 1 de Samuel, capítulo 9, y en Números 12:6. Si hubiere entre vosotros un profeta del Señor, me apareceré a él en visión o le hablaré en sueños. El autor, por tanto, resulta vidente. No. Es el Espíritu Santo que se vale de un profeta, ministro, que tiene como oficio, como don, ver la visión. El profeta es alguien que ve, que tiene visión. Todo eso, ¿de dónde lo deduce Santo Tomás? Del texto del epígrafe, al que conecta sucesivamente con distintos textos de la Escritura. Fíjense ustedes, es notable esto, ¿no? No hay otro exegeta bíblico que tenga esta visión orgánica y pormenorizada de la Sagrada Escritura. Aquí es donde evidentemente se ve ese hábito de la lección divina que tenía. Bueno, después habla del modo, habla de la materia. Fíjense ahí donde dice la materia. Dice, la materia del libro viene a tratar en lo que sigue, porque es todavía una visión lejana. ¿Sí? Vuelve a apelar al texto de Habacuc. ¿Y qué es la visión lejana? Porque la visión lejana, porque la materia de este libro es principalmente la aparición del Hijo de Dios. Por eso se lee en la iglesia en el tiempo del Adviento, es cierto, Isaías se lee en Adviento, porque en otro lugar San Tomás va a decir que la profecía de Isaías es casi como un evangelio. Habla tan, da referencias tan concretas de que Jesucristo, ¿no?, el varón de dolores, triturado por nuestras culpas, le quebraron las piernas pero no los huesos, etcétera, etcétera. Pero una visión que todavía está lejana, y la materia del libro es Cristo, ¿no? Muy interesante. Voy a poner eso. Y ahora sí, para terminar, en la página final, vamos a leer algunas de las colaciones. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la diapositiva? Bueno, yo traje acá dos colaciones. Una que está tomada del capítulo 46 de Isaías, versículo 1. Bel se desploma, Nebo se derrumba, sus ídolos van sobre animales y bestias de carga, llevados como fardos sobre un animal desfallecido. Bueno, cuando llega a este versículo, Santo Tomás hace el comentario correspondiente, ¿no? Que más que un comentario es una especie de exposición ad literam, bien hecho divino, es decir, palabra por palabra, prácticamente palabra por frase, palabra por palabra. Pero ahí hace una de las flechitas y pone una de las colaciones, que es esta nota. Dice, el pecado agobia. El pecado agobia. Por la preocupación en pensar mal. Este versículo le suscita este pensamiento espiritual a Tomás, que no es un comentario, es un pensamiento espiritual, una colatio. La colatio es algo así como una especie de nota al margen. Un pensamiento también. La palabra latina colatio puede tener también la connotación de pensamiento. Entonces dice, el pecado agobia. Es decir, este texto, del versículo primero, capítulo 46,
Bel se desploma, negocio derrumba, los hilos y bestias de cargas, donde vas como fardo, etc. Todo este texto, todo este el espíritu del texto de Isaías lo lleva a Tomás a pensar en el pecado. Vincula esto con el pecado, y el pecado agobia, porque preocupación empezar por el mal, y ahí cita Proverbios. No duermen si no obran el mal, se les quita el sueño si no han hecho caer a alguno. Aquí en connotación con la política actual, corre por la imaginación. B. Por el trabajo de realizarlo, por el trabajo en realizarlo. Sabiduría 5.7. Estamos fatigados de andar por caminos de iniquidad. C. Por la confusión al repensarlo. Romanos 6.21. ¿Qué frutos cosecháis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? D. Por la frustración de la esperanza. Proverbios 10.28. La espera de los justos es alegría. La esperanza de los malos y fracasará. Este es un pensamiento espiritual que San Tomás escribe en esas notas marginales que vimos, que seguramente le servirían a él como apunte para su predicación. San Tomás predicaba, además de enseñar, de escribir los domingos, predicaba a la gente en común, a los vecinos de París en ese momento, o de Colonia, estaba en Colonia. Cuando escribe este texto está en Colonia. Volver al corazón. A. Como al sólido del juicio para examinarte. Claro, perdón. El versículo 8 dice, recordad esto, volver prevaricadores al corazón, ¿no? Ese versículo es objeto de comentario literal. Pero ahí Tomás hace otra flechita, otra nota al margen y pone esto. Volver al corazón. ¿Qué significa? A. Como al sólido del juicio para examinarte. Salmo 76.7. De noche lo pienso en mis adentros y meditándolo me pregunto. B. Como al principio de la vida, para que la custodies. Proverbios 4.23. Guarda tu corazón porque de él brotan las fuentes de la vida. C. Como al auditorio de la divina locución, para que atiendas diligentemente. Oseas 2.16. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. D. Como al tesoro de las palabras divinas, Salmo 118.11, en mi corazón escondo tus consignas. E. Como al cenáculo de la divina paz y refección, Salmo 84.9, Dios anuncia la paz a su pueblo. Fíjense ustedes todos los pensamientos puestos así, al margen, ¿no? Como quien toma notas taquigráficas, esto sería después objeto de predicación o de su propia reflexión. Sería tal vez la materia de sus largas horas pasadas ante el Santísimo, ¿no? Fíjense cómo esta sola palabra, volver al corazón, fíjense, son dos palabritas de la Escritura, a él le suscita todas estas conexiones de la misma Sagrada Escritura, porque hay referencia al Salmo, hay referencia a Proverbios, referencias a Oseas, otra vez al Salmo, otra vez al Salmo. Este método, esta lectura reflexiva, meditada y después contemplada, es lo que responde Santo Tomás, sin duda, a esa matriz benedictina que logró formarse en sus años de oblato, de monje. Hemos visto entonces al joven monje, hemos visto al joven fraile, y si Dios quiere, ahora, el próximo encuentro, veremos al gran profesor. En 1252, Tomás, a pesar de ser muy joven y no tener todavía la edad reglamentaria, por sugerencia de su propio maestro, Alberto Magno, es enviado a París como profesor. Y ahí comienza a encenderse esa gran lumbrera del siglo XIII, que fue Tomás de Aquino en París, y después en otras universidades. Pero eso lo veremos en el próximo. Bueno, muchas gracias.